Cartarescu, escritor rumano, llegó a México a la Feria del Libro y en los suyos, en sus libros, surge la realidad y el esplendor de los sueños lúcidos. También la inquietud y la melancolía. Se identifica con los escritores latinoamericanos y se siente muy atraído de México, de sus ciudades. Y él se identifica, es su alter ego, su ciudad Bucarest. Mircha Cartarescu, bienvenido. ¿Cuál es el poder del subconsciente en la creación literaria? Uh, mintea umană sau uh, daimonul interior uh, reprezintă adevăratul autor. Lo que nosotros llamamos la mente humana o el subconsciente o el interior reprezintă el verdadero autor. Nu suntem noi autorii cărților noastre. Nosotros nu no somos autorii los autores de nuestros libros. Din potriva, egourile noastre trebuie să devină cât mai mici, uh, Si minta nuestra libera. Al contrario, nuestros egos tienen que ser los más pequeños que pueden ser y tenemos que dejar nuestra mente que sea libre. No opera, împinge Solamente el, en ese momento, cuando dejas tu mente que sea libre, es cuando está empujando los límites y sabe lo que hacer.

onirismul în literatură nu înseamnă să-ți povestești visele nocturne. El onirismo în la creația literară nu no este contar tu sueños de la noche. Uh, ci înseamnă preluarea din aceste vise nocturne a esenței visului. Sino, uh, tomar de estos sueños de la noche uh, su esenția. Esența care nu este imaginea, ci emoția. La esenția nu no este imaginea, ci emoția. Eu cred că acea opera literară, care poate fi numită onirică, este profund emoțională. Ne creează această stare de vrajă pe care o avem în timpul visului. Eu cred că la verdadera creație literaria, lo que viene del onirismo es a quien logra recrear ese estado de hechizo que tenemos cuando estamos soñando. Yo inventes no le puedo Yo estoy inventando los sueños, no los estoy narrando. Uh, le inventes de fapt, insu, este un oniric, mea. Uh, Las estoy inventando mientras estoy escribiendo, de hecho, en mi opinión el onirismo es un proceso literario. Acest lucru a estos trabajos se entiende más antes de poesía romántica. Esta cosa la entendieron primeramente los escritores románticos. Y a poi, por influencia de Sigmund Freud, ha sido, este procedimiento, ha sido prelado de surrealistas. Y después, por medio de Sigmund Freud, esta herramienta la han usado los escritores surrealistas. Y al superareal, surrealistas, después de la mano, han inventado el realismo mágico latinoamericano. Según mi opinión, los surrealistas fueron los que inventaron el realismo mágico de Latinoamérica. ¿De pilda povestir, anumite povestir a Luis Julio Cortázar? Por ejemplo, algunos relatos de Julio Cortázar. De ejemplo, el Axolotl. Por ejemplo, Axolotl. El, Axolo. el axolotl. Sen povestir pur romántiche. Son relatos únicamente románticos en los que se hace un de conciencia entre personajes, donde los personajes hacen un intercambio de conciencias. Sus personajes lo dominan en algún momento. ¿Cómo evita que lo dominen? No he tenido ningún problema a los personajes. nunca pienso en el problema de los personajes. Y propria lor conștiință și propria lor voință. Los personajes tienen su propria conciencia, su propia voluntad. Așa cum în visele noastre nocturne apar numeroase personaje cu care stăm de vorbă care au propria lor uh, minte uh, și care nu suntem noi. tal y como en nuestros sueños de la noche aparecen distintos personajes con los cuales estamos hablando con los cuales estamos interaccionando pero esos personajes no somos nosotros de exemplu, me por ejemplo me encanta construir personajes femeninos mi porque siempre me ha gustado ver el mundo desde otro punto de vista Mie mi e place foarte mult să dau glas acestei surori oprimate care se află în mine. A mi me encanta darle voce a esta hermana oprimida que traigo adentro. Madame Bovary? Da, uh, același lucru l-a făcut uh, Flaubert într-un fel spunând că doamna Bovary este el însuși. Si Flaubert hizo lo mismo uh, diciendo que Madame Bovary era el mismo. Uh, cred că uh, cu cât distanța dintre noi înșine și autorii noștri și personajele noastre este mai mare, cu atât simțim o plăcere mai mare de a, de a, le, de a le crea, de a le inventa. Cred că între mai multă distanță ai între noi și noștri personaje, mai mult a avem la ora de a le Prefer să scriu despre copii, despre femei, despre uh, adolescenți, despre cei care nu-mi seamănă deloc. Prefiero escribir sobre niños, sobre mujeres, sobre adolescentes, sobre gente que no se me parece a mí. ¿Qué importancia le da a la estética, a la belleza? Lo estético es la parte central de, de la escritura. No existe ópera artística fuera de autonomía estética. Nu no ai opera artistică sin su propria autonomie estetică. este cunoscut um, uh, disprețul lui Nabokov pentru Dostoevski. Este uh, de notorietate, el disprecio care le tenía Nabokov a Dostoevsky. Nabokov spunea Dostoievski are nenumărate pagini scrise negligent. Nabokov decía că Dostoevski tenía multe muchas hojas escritas de manera no ordenada. Și, într-adevăr, din punctul lui de vedere, avea dreptate. Nabokov este mult mai strălucitor stilist decât Dostoevski. Claro, desde su punto de vista tenía razón, porque Nabokov es más un estilista. După părerea mea, fiecare pagină din Dostoevski este mai extraordinario de que toda la obra lo Nabokov. Según yo, cada página escrita por Dostoevsky es más impresionante que todo lo que ha escrito Nabokov. Este Porque Dostoevsky es humano. Porque Dostoevsky es este humano. Porque es un filósofo. Porque es un filósofo. Porque se se interesase de condición humana. Porque está interesado en la condición humana. Y yo creo que, daca opera estética, permane doar estética ya no esté, um, no esté completa. Yo creo que una obra estética, si solamente se queda en eso, en ser estética, no es una obra valiosa. ¿En algún momento se siente limitado por la palabra? Esto es todo un desafío en lo que usted prepara, en lo que usted escribe. cuvântul trebuie să vină în același timp cu conținutul. La palabra tiene que venir al mismo tiempo que el contenido. Nici înainte, nici după el. Ni antes, ni después. Uh, un artist adevărat știe că nu poate deosebi cuvintele de conținutul uh, pe care el îl exprimă. Un artista de verdad sabe que no puede separar las palabras del contenido que esas palabras expresan. Nu poți schimba ordinea cuvintelor într-un vers. Nu poți schimba orden de las palabras en un verso. Uh, din niciun text adevărat nu poți schimba nimic, niciun singur cuvânt. În niciun text de verdad nu no poți schimba ninguna palabra. Pentru că, pentru că cuvintele și uh, imaginile vin într-un singur bloc, Porque las palabras y las imágenes vienen juntas en un solo bloc, Sunt lucruri pe care nu le poți spune decât într-un singur fel. Ai cosas que solamente ves las puedes decir de una cierta manera. Mie mi place să mi golesc mintea înainte de a scrie. A mi me usta vaciar mi mente antes de empezar a escribir. Ca să pot primi uh, deodată uh, prin acest uh, foarte straniu uh, vehicul al inspirației uh, darul minunat al, uh, al uh, creației. Para poder recibir mediante esta herramienta de la inspiración, regalo de la inspiración verdadera. ¿La inspiración existe o usted la crea? Existe una larga discusión en la cultura europea moderna sobre la inspiración. En la cultura europea moderna hay una larga discusión sobre la inspiración. Los uh, románticos creían uh, la capa en la uh, inspiración. Los románticos creían uh, hasta el final en la inspiración, uh, pe când o negau cu Mientras que los modernistas uh, la negaban. El uh, primero que puso bajo cuestión si el autor depende de fue de Edgar Allan Poe. El primero que puso bajo cuestión si el autor depende de su inspiración fue Edgar Allan Poe. En un ensayo a él, él expone que că... a scris celebrul sau poem The Raven, Corbul, fără să facă niciun fel de apel la inspirație. În en un ensaiu care a scris, el dice că a The Raven sin tener que tener inspiración. Iar mai târziu, Paul Valéry, de asemenea, spunea că își fabrică singur poemele, parece pie, parece que se siente inspirado de vray instancia superior. Y después Paul Valéry decía que está construyendo sus poemas sin haber recibido un tipo de inspiración de un tipo de divinidad. Dario, creo que un poeta uh, es un, poet este un profeta. Pero yo creo que un poeta es un profeta. Yo creo que prin él se exprime al y și alceva. Eu cred că a través de el se está expresando otra cosa, alguien más. Noi nu scriem cu mintea noastră, ci cu un fel de superminte. Noi nu no scriem cu mintea mente, ci cu un tip de supermente. Pe care o putem numi uh, subconștient, o putem numi inspirație, o putem numi divinitate, o putem numi în multe feluri. Dar eu simt foarte mult, foarte puternic că acest esta supramente acciona en que escribo? esta super mente la podemos llamar divinidad la podemos llamar inspiración la podemos llamar inconsciente pero yo siento que a la hora de escribir es esta super mente la que se está expresando la musa la famosa musa uh -huh. realmente existe es uh, muysa esto parte de o parte a mitología y cara de Benní uh, uh, Prea, prea, uh, intensa. La musa, que es parte de la mitología, se ha convertido en algo gracioso, algo chistoso porque la están super usando, la están usando de más. que de uh, Obviamente hoy en día los escritores no hablan de musas. Nici nu este corect politic. Nici es politi chiar uh, este corectamente politic. Musa este feminină și e cumva secundară, uh, pe când bărbatul primește toate elogiile. La Musa este feminină, uh, ocupa un segundo loc, în timp ce el om uh, recibe todos De uh, Deci, eu nu aș face apel la, acest, la această figură mitologică. Si tuviera el factor que escribo el y este depende extraordinariamente de la inspiración, que no me siento inspirado, uh, no escribo en data. Por eso no, no usaría esta palabra musa, sino uh, mi escritura es algo que depende muchísimo de la inspiración. Por eso cuando yo no tengo inspiración, no escribo. O sea que la inspiración existe, aunque no se llame musa. Da, pentru mine nu poartă niciun nume, este doar o stare. Para mí nu no tiene ningún nombre, es solamente un estado. O stare de autohipnoza, aș spune. Un estado de autohipnosis. În orice caz, simt foarte bine când pot să încep să scriu. Siento muy bien cuando estoy capaz de escribir. ¿Es usted un perfeccionista? Absolut deloc. En lo mínimo. Uh, nu, uh, nu editez niciodată ceea ce scriu. Nunca edito lo que estoy escribiendo. Uh, am putut scrie o carte de 1500 de pagini fără să șterg nimic și fără să adaug nimic. Pude escribir un libro de 1500 páginas sin añadir o sin uh, sacar nada. Și cam așa mi-am scris toate cărțile, fără un plan inițial și fără niciun fel de editare. De la misma manera, he escrito todos mis libros sin un plan inicial de trabajo y sin ningún tipo de edición. No me a no me si 10 págini, le la coche. si prim las primeras diez páginas no son buenas, las tiro en la basura, en el basurero. Dar, que me tine, merg pe până la capăt. Pero si sí siento que sí si vale la pena, le, le sigo hasta el final. ¿Va usted en contra de las normas literarias? Se considera un escritor rebelde. Enchárc se fió original. Trató de ser original. Da que vresi sntre rebel en stil pur literar, en sens pur literar. Si usted quiere, soy un rebelde, pero en el sentido literario de la palabra. Enchárc intenta una y segues ceva nou. Siempre trato de encontrar algo nuevo. Ceva ce n'am mai fcut. Algo que no he hecho hasta ahora. Uh, chiar dacă uh, acest lucru este uh, scandalos, aunque es, ser uh, Nu mă tem de niciun fel de provocări, nu no temo a ningún tip de reto. Uh, nu mă tem de nimic în momentul în care scriu, pentru că uh, vreau să nu mi lipsească nimic de la cele mai joase paliere ale existenței, de la argou, de la uh, sexualitatea umană până la uh, zonele cele mai înalte spirituale. Porque no temo de nada a la hora de escribir, quiero tocar todas las capas de la humanidad, empezando con la sexualidad hasta llegando a lo metafísico. Deci m-aș simți un om și un autor incomplet dacă nu aș avea în cărțile mele toate aceste niveluri. Uh, me sentiría como un autor incompleto si no tendría todas estas capas en mi escritura. Y ahora en qué otra manera de escribir en toda nou en fiàcara carta. En cuanto la manera de escribir siempre busco de hacer algo nuevo en cada libro. Uh, Sefiu nou i totus vocha més sefià reconeguda. Hacer algo nuevo, pero al mismo tiempo que mi voz sigue siendo reconocida. En su país ha habido una larga dictadura con Nicolás Ceausescu. ¿Qué edad tenía usted cuando surge la dictadura? Yo nací durante la dictadura. Uh, Mié mi separa. Fing copil mi separa. Estara a Lumi. Siendo un niño para mí era las cosas eran normales. Era como el mundo debería ser. No había mucho un término de comparación. No tenía ningún término de comparación. Por íntimo era un hombre fuerte simple. Mis papas eran gente muy sencilla. Mamá enspunând da una să nu vorbești nicio dat ce nu trebuia pentru că noi suntem oameni mici. Mi mamá siempre me decía, no hablas lo que no deberías hablar, porque nosotros somos gente simple. Yo creía que todo era dictadura. Yo pensaba que todo el mundo era una dictadura. No me imaginaba lume libre. No podía imaginar un mundo libre. Había. me Apenas unos años más tarde, cuando me convertí en un adolescente, me di cuenta que algo no estaba bien. Me hambí sam sam a kawameni nu putau vorbi. Me di cuenta que la gente no podía hablar, que le era frica, que tenían miedo. Se enciñdau en în casa cu rudales y lor ilorci shoptau nu vorbau. Y que se encerraban en sus casas con sus amigos y con sus parientes y en vez de hablar estaban hablando en voz baja. Y al maïters diu que andamers la facultat a mençelles uh, oruará lumín caré treiam y después cuando llegué uh, ir a ir a la universidad me di cuenta uh, el horror en lo que estábamos viviendo. Uh, Vedeti România sămane foarte mult cuțare latino-americane. România se parece muchísimo a los países latinoamericanos. Chiar se spune că România este o țară latino-americana din greșială în Europa. Uh, de hecho, dicen que Rumania es un país latinoamericano que se perdió por equivocación en Europa mult eh, porque nos parecemos muchísimo Human es la misma humanidad H es diferencia horí entrechiboga la misma horrible diferencia discrepancia entre los ricos y los pobres Hh tendencia es pre dictaaturagia las mismas tendencias que tenemos hacia las dictaduras, hacia la misma literatura fantástica, la misma literatura fantástica, la de origen latina, la misma lengua romance. De hecho, no tal literatura latinoamericana. Tal vez por eso a nosotros los romanos, nos encanta tanto la literatura latinoamericana. Usted ha hablado de Terra Nostra. ¿Qué es lo que descubrió? Aveam, uh, 21 de años cuando descubrí *Terra Nostra* de Carlos Fuentes. Tenía 21 años cuando descubrí el libro *Terra Nostra* de Carlos Fuentes y uh, era un tiempo de dictadura y no podía fi en în România era mult prea uh, subversiva ca să fie en în românește. era durante la dictadura y el libro no podía ser traducido al rumano porque tenía distintos toques que, que no convendrían. Așa am citit-o în Así que la leí en francés. Esta carta a fost un shock esencial pentru mine, și ar spune, cariera mea de escritor y se datora en buena parte. Este libro ha sido un choque para mí y puedo decir que mi carrera como escritor la debo în gran parte a este libro. Era prima dată când citeam un roman total. Fue la primera vez que leí una novela total. Un roman nebun, fără limite. Una novela loca, sin limites. Care amesteca și uh, uh, istoria Spaniei, istoria Escorialului, uh, istoria regilor Spaniei, dar și cu realități contemporane și cu o lume fantastică. La que mezclaba la historia de España, de los reyes de España, con la realidad que estábamos viviendo. que se poate așa. Entendí que se puede escribir de esa manera. Apoi am citit uh, América Latina. Después empecé a leer otros escritores de Latinoamérica. Din América de de la del Norte, pe, pe Pynchon, De América del Norte. De Thomas Pinchan de Pilda. Leía Thomas Pinchán. Și am, am mers pe urmele lor. Uh, am mers pe urmele lor și le sunt teribil de recunoscător. Les am seguit los pasos și me simt foarte agresiv cu ei. Ei mi mi-au arătat că pot să îndrăznesc să scriu ceea ce vreau să scriu. Ei mi-au învățat că pot să scriu ceea ce escribir. să scriu. Oricât ar fi de scandalos, oricât ar fi de neverosimil, oricât uh, ar fi de nebunește sin sin contar uh, qué tan escandaloso, qué tan irreal, qué tan loco era lo que quería escribir. Y lo logró. De fapt, uh, cel mai greu lucru este să ai modele uriașe uh, pentru că asta îți uh, 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 punem în pericol uh, originalitatea. Lo más peligroso es tener modelos así grandiosos, muy grandes. Porque eso pone en peligro tu propia originalidad. Uh, Ahí este problema escritor. ¿Cómo este original? Este es el problema del escritor. ¿Cómo seguir lo, los pasos, lo, el ejemplo de los grandes escritores, pero al mismo tiempo conservar tu originalidad? Su voz. Sí, exacto. Y uh, yo creo que este no hay contradicción aquí. Dipotriva un escritor bueno se aleja en una Sí, exactamente y no creo que haya una contradicción en esta cuestión. Siempre un buen escritor va a elegir buenos ejemplos. Entre un felta que no has sido predestinado a ser escritor, no me habría casado en muy carta Luis Fuentes. Uh, de una cierta manera, si no tendría que ser escritor, no me hubiera tocado leer el libro de Fuentes. am găsit inspirație în acest gen de cărți și uh, prin ele mi-am găsit și vocea. He encontrado inspiración en este tipo de libros y a través de estos libros encontré mi voz. ¿En cuál de sus novelas o en qué momento descubrió su voz? Y esta es una muy buena pregunta. Uh, Cada escritor tiene un momento uh, auroral, en el que simte că a reușit să vorbească cu propria lui voce? Este una muy bună pregunta. Cada escritor are un moment grandios în care începe să simtă că este scriind cu propria voce. Eu cred că am simțit că pot să vorbesc cu vocea mea și să spun ce vreau să spun cu adevărat, mai ales în trilogia Orbitor. Yo siento que he podido hablar y decir todo lo que quería decir y usar mi voz cuando empecé a escribir la trilogía Segador. Y era casi cuando naíntas vi fos mudo, sin putut să Sentí como si antes hubiera sido mudo y de repente pude empezar a hablar. Ya todos no mamáis saturado a mi audvocha. Y ya desde ese momento no, no me doy abasto en escuchar mi propia voz. Am scris 14 esta carta. He escrito este libro durante 14 años. Fascinado, de propia me voz. Fascinado por mi propia voz. Y este, antes, es la más importante. Según yo, sigue siendo mi más importante obra. Si. Uh, Creo que aquí uh, me he sentido por primera vez yo mismo. Y creo que en esta trilogía me he sentido por primera vez yo mismo. Mircha, muchas gracias. Muchas gracias. Con Mircha Cartarescu, un extraordinario escritor y una extraordinaria persona, en Guadalajara, Silvia Lemus.